Reuters ganó el lunes el premio Pulitzer en la categoría de reportaje nacional por una serie de investigaciones que develaron daños a consumidores, trabajadores y animales de laboratorio en todo el imperio manufacturero de Elon Musk. La serie ganadora de Reuters, The Musk Industrial Complex, reveló una serie de lesiones de trabajadores y una muerte en la compañía de fabricación de cohetes SpaceX y el maltrato a animales en su empresa de implantes cerebrales Neuralink. Además, Reuters reveló que el pionero de los coches eléctricos encubrió defectos peligrosos, manipuló las estimaciones de autonomía de conducción del tablero de sus vehículos y compartió imágenes sensibles grabadas por sus autos sin el consentimiento de los conductores. Reuters compartió el premio con el Washington Post, que se destacó por su análisis del rifle AR-15 y su papel en la violencia armada de Estados Unidos. La agencia de noticias, una unidad de Thomson Reuters, también recibió el Pulitzer en la categoría de fotografía por noticias de último minuto. Los Pulitzer, presentados por primera vez en 1917, son los honores más prestigiosos del periodismo estadounidense.